¿Cómo están? Bienvenidos. El gusto de poder saludarlos y de comenzar juntos su nueva edición con el deporte. Estamos en esta jornada de lluvia en la ciudad de Posadas. Bueno, en lo que seguramente va a continuar de esa manera, por lo menos en lo que dice el pronóstico, en las próximas jornadas. Y atentos, lógicamente estaremos en eso, fundamentalmente pensando en lo que pueda plantear de cara a las actividades deportivas, ¿no? Que en realidad durante la semana habrá algunas novedades y las que estaremos, por supuesto, repasando. A ver, por ejemplo, en el día de hoy, en este martes, habrá presentación de manera un poco oficial, aquello que ya anticipábamos, del Rallycross de esta categoría del CARCS, que estará por primera vez en la provincia de Misiones en los próximos días, disputando la cuarta fecha, el mes de agosto, aquí en la ciudad de Posadas. Bueno, hoy ya va a ser la presentación, estarán las autoridades un poco recorriendo el autódromo de la ciudad de Posadas, así que seguramente, imagino, vamos a tener novedades al respecto y ya repasando un poco todo lo que va a ocurrir en las próximas horas, en la jornada de mañana. Pero nos ha quedado, a ver, en esta semana, por ejemplo, tendremos torneo de la Asociación Posadeña, pensando en el básquetbol, con las definiciones o no, lo que pueda ocurrir en los segundos partidos. Recordemos que es al mejor de tres en la serie, con la ventaja que sacó Mitre A, con la ventaja que sacó Tokio B, y tendremos las revanchas. Y también, hablando de definiciones, está ya programado también lo que será el inicio de la definición del fútbol posadeño. De hecho, respecto del fútbol hay como muchas novedades respecto de nuestro fútbol y de lo que se le viene, por ejemplo, también a Crucero del Norte, pensando en el Federal A. Mañana arranca la pretemporada, pero hay nuevos nombres que se han sumado. Las incorporaciones del colectivero siguen apareciendo en estas horas y lo vamos a compartir en un ratito con ustedes. Más allá también de novedades, decíamos, de cuándo se va a jugar la final. Está el día y el horario para el primer partido, que se lo vamos a contar en un ratito. Guaraní Antonio Franco volvió al trabajo. La franja arrancó pretemporada pensando en el torneo de la Liga, lógicamente, y en la Copa Posadeña. Pero con la idea de poder empezar a afianzar un trabajo largo. Bueno, a ver, es corto en realidad, pero bueno, en esto de pensar un trabajo hacia el federal, arrancar 5 meses antes, parece largo, porque bueno, los tiempos que corren para nuestro fútbol, y sobre todo parece una buena idea empezar a trabajar de esta manera, sumando, por ejemplo, al profe Klevinic en la preparación física para el equipo de la primera local. Después vamos a ver imágenes, pero el arranque de la pretemporada de la primera local de Guaraní ayer se parecía mucho al arranque de una pretemporada en un federal. Algo que está bueno, una forma de darle, hasta si usted quiere, hasta un mimo a los jugadores, trabajando, da la sensación de otra manera. Con nombres muy importantes que estuvieron presentes ayer. Con solo mencionarle a Rodrigo Barreiro y a Guido Barreiro, que estuvieron ayer, por ejemplo, esos son nombres muy importantes que no es seguro que puedan. A ver, uno imagina que harán todo lo posible, ya le vamos a ir contando las circunstancias de cada uno, pero si tiene alguna oferta de alguna categoría superior, seguramente podrán emigrar. Pero hoy están trabajando con Guaraní, arrancaron ese trabajo. Hay otros nombres que también están allí, que deben definir cuestiones contractuales, si se quiere, pero bueno, arranca Guaraní con esa idea de un trabajo poco más largo, que incluya la disputa del torneo local de la Copa Posadeña y después desembocar en la próxima temporada del Federal Amateur. Con Ariel Abaca al frente, habrá que ver si Ariel también, después con el tiempo, con el correr del trabajo, fundamentalmente, más allá de los resultados, se gana la posibilidad también de estar, o si aparecerá otro nombre en el momento de pensar en el federal. Bueno, son cuestiones que se irán definiendo, pero en principio lo que pasó ayer fue el arranque de la pretemporada para Guaraní, por ejemplo, como también pasa en otros clubes, ¿no? de Posadas, que ni bien terminó ya la competencia para algunos, ya retornan al trabajo también. Pensando en la Copa Posadeña, de eso también le vamos a hablar, porque se había deslizado por ahí la posibilidad que algún partido incluso se dispute ya este fin de semana respecto de la Copa, pero eso no va a ocurrir todavía. Pero dentro del fútbol, decíamos, en un ratito hablamos de los nuevos nombres de Crucero, y ayer una muy buena noticia para el fútbol de Posadas, la inauguración
en el predio del Club El Brete, de la inauguración, decíamos, de la iluminación de su cancha principal, de su cancha de fútbol, de la iluminación artificial, algo que le dará posibilidad al club, por supuesto, de trabajar en un tiempo más extendido y demás, con todo lo que eso significa. Así que en un ratito también vamos a compartir todo eso. Pero en el arranque queríamos quedarnos con cuestiones que le debemos del fin de semana, porque no repasamos en definitiva lo ocurrido con el deporte motor en nuestra provincia, tanto con el rally provincial como con el karting. Y arrancando en este caso con lo ocurrido en Concepción de la Sierra, nos vamos a meter en el rally provincial, porque se disputó la tercera fecha y ganador de su categoría del Grupo A y también de la general resultó el binomio de Lisandro Vidal Rodríguez y Aitor Zugasti. Con el Volkswagen Gol terminaron siendo los ganadores de esta tercera fecha del campeonato en Concepción de la Sierra. Una lucha palmo a palmo que había tenido a lo largo del fin de semana Vidal Rodríguez con la dupla de Izambizaga y Jorge Kondratiuk, pero terminaron rompiendo. Izambizaga tuvo un problema en la caja en la jornada del domingo y bueno, ahí terminó dejando de lado todas sus chances en el grupo y también en la general. En la clase N2, Rubén Croch, el ganador, cortando una larga racha de abandonos que no le permitía pelear hasta el final una carrera. Bueno, en este caso acompañó la máquina, acompañaron los fierros, no se rompió el auto y terminaron festejando el triunfo. En la clase 3, la dupla apostoleña de Raúl Fagundes y Rafael Ortega con el Peugeot 307 se quedó con la victoria. Segundo el puntero del campeonato en esa categoría, hablamos de Jonathan Nesse. En la N7, la definición fue realmente muy ajustada entre Javi Holbach, Sergio Márquez, esta dupla, frente a Ricardo Pernigotti y Ricardo Segoschi. Luego de dos días de carrera llegaron a la última prueba, 4 décimas de para la definición, llegando a la última prueba, al super especial. Y en este caso, en el super especial terminó festejando la victoria. En este sentido, Javier Holbach, el triunfo sobre el apostoleño Pernigotti. Tercero entró Luis Daluz en ese caso. En la N6, el debutante fue ganador. Luis Quintana, Hernán Figueredo, esa dupla, se quedaron con el triunfo. Mientras que entre las motos, el ganador de la general y en cuatriciclos fue Eduardo Rogaceschi. Segundo fue Darío Fischer y completó el podio Mauricio Fischer. Entre los cuatriciclos, insisto. En las motos, Enduro 1 fue para Juan Gamundi, Enduro 2 para Javier Di Olivera y la 3, el triunfo quedó para Pseudónimo Tornado. En la E4, en este caso, se impuso la subcampeona de la temporada anterior, hablamos de Lupe, en su vuelta a la categoría también la dama. Próxima fecha del rally, 23, 24 y 25 de agosto en la localidad de Banda. Ahí estarán corriendo la próxima fecha, que será la número 4 del rally provincial. Fin de semana con victoria de Lisandro Vidal Rodríguez y vamos a poder escucharlo a Lisandro. Agradecemos la gentileza también en este caso de Pablo Lizarraga, siempre lo mencionábamos, nuestro colega trabajando allí, y nos compartía esta nota con Lisandro, con la victoria, no solamente con él, sino también la charla que sostenía en este caso con Rubén Croch, el ganador de la N2, voces de lo que dejó Concepción de la Sierra, el paso de la tercera fecha del rally provincial el último fin de semana. Muy lindo, muy bueno volver otra vez a estar en los tiempos de punta. Estuvimos en la primera, en Sudamericano, bastante bien, la otra la volvimos a tener inconvenientes mecánicos. Se va perdiendo la confianza por ahí uno y la verdad que esta carrera sin ningún tipo de sobresalto, fuimos cada vez mejorando, o sea, tuvimos una carrera con mucho ritmo, así que muy contento por terminar como terminamos hasta ahora, nos falta el super, calculo que nos irá bien también ahí, tenemos que dar la vuelta nomás. Y nosotros bien y el auto muy entero. Y estuvieron palo a palo con Maxi hasta que se le rompió la caja. Sí, exactamente. Lo que pasa es que el camino se puso más duro ya hoy. Ayer estaba resbaloso y qué sé yo, estaba engañoso, estaba peligroso, pero era un camino un poco más blando para lo que son los autos. Hoy al secarse eso queda más duro y ya con más, más propenso a romper, sobre todo el diferencial y la caja, que creo que fue lo que se rompió Maxi, así que bueno. Es algo normal, hay que tener un poquitito en cuenta eso. Cuando llueve, después siempre los caminos quedan más duros. Y bueno, respetar eso porque si no, los otros días. ¿Para quién va a dedicar el triunfo?
para el equipo, para la familia, para mis hermanos, para todos, que Roberto y los chicos que entregan un auto espectacular. Después de un año y medio que venimos abandonando tras abandono, hoy el Gordo nos entrega un auto que vos sabés que no se paró, tuvimos problemas como todo en carrera, sabés cómo son los fierros, pero ganamos de punta a punta, desde que largamos hasta ahora lo hicimos la diferencia y bueno, gracias a Dios se nos dio después un año y pico, estoy más que feliz y más por la máquina que nos entregó el Gordo. ¿A quién me ha dedicado? Dedicado al equipo completo de Richard, a todos los muchachos que trabajaban a full y a mi Uri, que estoy esperando a que llegue también. Ahí estaba, las voces, decíamos Lisandro y también Croch, hablando respecto de lo que ha sido el fin de semana con el rally provincial, lo que ha dejado en definitiva la presentación en Concepción de la Sierra. Fin de semana, al contrario, fue muy positivo en cuanto a cantidad de binomios, en cuanto a cantidad de pilotos y de máquinas presentes y los equipos. Pensando en lo que será la próxima fecha, insistimos que será ahí por el mes de agosto. Pero completando el panorama del deporte motor del fin de semana, también nos quedó repasar lo que fue la fecha del karting del fin de semana, con también un muy buen espectáculo que brindó aquí en la ciudad de Posadas. Recordemos la fecha que en principio era de Oberá, pero que se pasó aquí a la ciudad de Posadas por las obras y los trabajos que se están haciendo en Oberá pensando en la llegada del turismo nacional. Entonces, bueno, Posadas tomó la posta de la posibilidad de la organización y finalmente fue una gran fecha, una vez más. Repasando, insistimos, resultados de lo que ha dejado, victorias aquí en el kartódromo del Autódromo Rosamonte, Julio da Silva, victoria en los 110 centímetros cúbicos, Ian Hummel fue el ganador en la categoría escuela, Mónica Suárez en la Copa Damas, Leandro Stupinski en cajeros promocional, Alan Bon en cuatro tiempos senior, mientras que Martín Alves Correa ganó en Master 200. Y pensando en la categoría estándar, en la que es un poco la vedette, la más importante en cuanto al espectáculo, cantidad de máquinas, calidad de pilotos y demás, que otra vez tuvo un gran espectáculo, el ganador fue Adriano Lukowski, el que se quedó con el triunfo en la cuatro tiempos de estándar. Así que un fin de semana en el cual otra vez el karting terminó con un protagonismo importante, porque otra vez, así como destacamos por ahí en el rally una buena participación, lo del karting es una constante. 70 pilotos inscriptos, nuevamente brindaron un gran resultado y un gran espectáculo. En lo que tiene que ver con el karting, entonces, en el fin de semana, simplemente reiterar, ganadores: Julio da Silva en 110 centímetros cúbicos, Ian Hummel en categoría escuela, Mónica Suárez en la Copa Damas, Leandro Stupinski, ganador en cajeros promocional, Alan Bon en cuatro tiempos senior, Martín Alves Correa en Master 200 y Adriano Lukowski en cuatro tiempos estándar, los que se quedaron el fin de semana con los triunfos en lo que fue la fecha del karting. Otro dato respecto de lo que fue este fin de semana, por ejemplo, antes de cada carrera final los pilotos fueron sometidos al control de alcoholemia correspondiente, ante lo que fue la inspección que se realizó en esta oportunidad teniendo en cuenta el reglamento deportivo. Así que también un detalle, ¿no?, para tomar en cuenta, que esto es control de alcoholemia en sistema correspondiente, reglamentario. Así que un detalle para tomar en cuenta de lo que fue la fecha el fin de semana. Ahí está. Gran espectáculo y acompañó, como siempre, el clima, digamos, por suerte, ¿no?, el fin de semana. Realmente estuvo muy lindo. Próxima fecha, 31 de agosto y 1 de septiembre, en Oberá, en principio, del karting. El dato acá que me están pasando la gente del automovilismo, siempre atenta. Próxima fecha, insisto, entre el 31 y el 1 de septiembre para el karting en Oberá. En principio sería entonces la programación, teniendo en cuenta, insistimos, esto que comentábamos, ¿no?, que hubo algún cambio en el calendario con esto de la llegada que comentábamos también del rallycross. También son cosas que se van
acomodando en función de que no estaba previsto, ¿no? Al principio de año, en el armado de los calendarios, también esa categoría nacional, bien vale lógicamente acomodarse porque es otro espectáculo que suma el deporte motor en nuestra provincia. Así que ahí está el karting, como siempre, 70 inscritos otra vez el fin de semana, buenas carreras, buen nivel de competencia en las distintas categorías y en este caso la cuatro tiempos de estándar, quedando en la mano de Lukowski. Podemos escucharlo a Lukowski, ¿no? Que también estuvo el fin de semana y en este caso, así como agradecíamos Pablo Lizarraga, que anduvo ahí por el rally, nos facilitaba la nota. En este caso, Alejandro Smialkowski, el chino, anduvo, como es habitual, con el karting, en este caso en el Autódromo Rosamonte. Lukowski, ganador de la estándar, decía lo siguiente: clave el trabajo de equipo, según él lo destacaba. Era difícil de dos salidas, por suerte Gómez, el chico que volcó, está bien. Todo el fin de semana nos fue bastante bien, hicimos la pole, en la serie pudimos ganar, ganamos la final también, a pesar de que hubo dos largadas. Por ahí limando asperezas ahí con miembros del equipo, ahí estamos mejorando cada vez un poquito más. La estándar es muy difícil, una categoría para jóvenes que tienen un estado físico óptimo, por ahí los que somos más grandes, yo, Walter Knobs o otro piloto, nos cuesta un poco, así que le ponemos más corazón que otra cosa. ¿Cuál fue la clave para llevarse este gran festejo en el podio? Y compramos un chasis nuevo en Buenos Aires, que siempre usamos la marca KDM, ayudó mucho el sistema de freno hidráulico que tenemos ahora, también un sistema fabuloso, nos recorta mucho la frenada. Yo creo que la clave estuvo ahí en el chasis, en lo que trabajó el Oso, para poner a punto los dos chasis, el mío, el de mi compañero de equipo que salió segundo, y bueno, ahí estuvo la clave, creo. ¿A quién se lo dedicas? Se lo dedico a mi viejo, que hace mucho no gano, así que se lo dedico a él, que está en el cielo, y para mi mamá también, y para mis señores, para mi nena hermosa, María Cielo. Muchas gracias. A Lukowski, hablando un poco de la exigencia, lo que significa fecha tras fecha, y él destacaba el trabajo, decíamos, del equipo, el trabajo del chasis, y lo que pudo llevar a la victoria, midiéndose ahí con chicos más jóvenes, decía él, que hace que sea realmente todo muy exigente. Así que bueno, ahí está el karting, insisto, entonces hacia el cierre del mes de agosto, principio de septiembre, sería la próxima fecha. Y hoy por la noche hay reunión en la FEMAD, seguramente tema calendario va a ser uno de los que se va a tratar y se va a hablar. A partir de ahí seguramente tendremos más definiciones o más claridad respecto de cómo sigue hacia adelante, pero la reunión se hace hoy del Comité Ejecutivo de la FEMAD y es uno de los temas sobre los cuales se va a trabajar y se va a tratar. Está programado para el fin de semana, por ejemplo, recordemos, la cuarta fecha del Pista en El Dorado, aquella que no se pudo correr por el tema climático la semana anterior, porque se postergó a partir de la lluvia que finalmente ocurrió. Recordemos, se corre este fin de semana. No sé cómo estará el pronóstico, si al fin de semana lo iremos viendo seguramente. Bueno, ahí está. Atentos al deporte motor, como siempre, agradeciéndolo a los amigos de la prensa, ahí que están, en el caso decíamos de Pablo, ahí con el tema del rally y la nota, lo mismo con el chino, siempre colaborando desde la prensa oficial y alcanzándonos, haciéndonos llegar todo este material que podemos compartir con ustedes. Bueno, cambiamos la información, nos vamos a meter con el fútbol. Decíamos en la jornada, hay mucha novedad, pero en la jornada de ayer estuvimos compartiendo con la gente del Brete un momento muy importante en función de estos pasos que va dando la institución en esto que es ir mejorando cada día un poco más y sobre todo brindándole seguramente comodidades para la gente que asiste al club, pero sobre todo también significa en este caso y para el fútbol posadeño un avance, porque significa sumar horas en la posibilidad de la utilización de una cancha. Un poco lo destacaba ayer cuando charlábamos, por ejemplo, con él, con el vicegobernador Oscar Herrera Watt, que estuvo presente al momento de la inauguración. Él hablaba y decía, aquí en la provincia de Misiones el hecho de tener la iluminación en una cancha de fútbol, por ejemplo, no es un lujo, sino es una necesidad y es una realidad, porque llegando a los meses de mucho calor es necesario poder jugar de noche, porque de día se hace imposible. Hay horarios hasta el 5 de la tarde, le diré, 4 o 5 de la tarde, no se puede hacer absolutamente nada. Y más aún si hablamos de los chicos, por ejemplo, en categorías infantiles que a veces tienen que estar jugando, pues no hay canchas, en horarios que son muy complicados. Entonces el hecho de contar con una cancha más que tenga iluminación y que se pueda jugar un poco más tarde o de noche inclusive, ayuda y mucho. Bueno, eso se presentó en la jornada de ayer. Avance en obras, insisto, porque hay otras cuestiones que ya planteó el vicegobernador, inclusive, que van a trabajar en conjunto con la entidad para poder
generarlos en el corto y mediano plazo, de aquí a un año, un poco más. Tribuna para el estadio y también iluminación en otros sectores, sobre todo también en el sector del barrio. Esto es la importancia también que tiene la cuestión social, ¿no? Desde que el Brete, bueno, dejó la ribera de la ciudad, se instaló en el barrio San Isidro. Bueno, ahora en esa zona también decía y hablaba, ¿no? Estelato, que estuvo también el ingeniero Estelato, el presidente de Vialidad Provincial, hablaba junto con el vicegobernador y con Alvarenga de la importancia que tendrá poder iluminar también en la zona, esa zona de la 213. Porque, bueno, la gente que vaya y tenga la posibilidad de ir por la noche, porque las canchas están iluminadas en el club, para llegar al club también la cuestión es importante. Bueno, por eso digo, lo que genera desde lo social, más allá de lo exclusivamente deportivo, para la zona, una transformación que va de la mano con el trabajo que hacen en el club El Brete. Charlamos ahí con Silvio Alvarenga, presidente del club, por supuesto, también con el vicegobernador, con el ingeniero Estelato, que estuvieron presentes en el día de ayer, inaugurado que ha quedado el sistema de iluminación artificial en la cancha principal del club El Brete, ahí en el barrio San Isidro. A recalcar que a veces uno como dirigente esto fortalece, porque nosotros del nacimiento del club y antes también hemos trabajado mucho para esto. Hoy vos ves la cantidad de chicos que hay y habla de la labor que hemos hecho en estos años. Nosotros empezamos hace un año y medio con las inferiores, tenemos hoy 600 chicos. Y bueno, la luz ya es un hecho, esto ya nos engrandece como institución, acá va a haber posibilidades para que vengan más chicos a acercarse al club, porque van a tener hora nocturna después de la escuela, vamos a recepcionarlo, porque también tenemos femenino, tenemos primera, o sea que la actividad de las luces, esto va a engrandecer todo. Y lo más contento que nos ponemos es de lo que dijo el doctor Herrera Watt, de que nuestro anhelo es siempre, ya van a ser las tribunas en nuestra institución. O sea que nosotros con eso creo que sellamos una historia más de nuestra institución, que consideramos que nacimos grande, como siempre digo. Siempre nacimos grande, hemos afrontado muchos compromisos importantes, hemos jugado torneos federales, siempre estuvimos ahí. Pero siempre nos faltó este apoyo con esta iluminación hoy. Bueno, más adelante veremos. Silvio, en ese caso algo importante que vos mencionabas, porque esto no será lo último, lo decía el vicegobernador, acá la idea es trabajar un módulo que tiene que ver con brindar, poner baños, la tribuna, obras que van a continuar para darle más comodidad, sobre todo a la gente, ¿no? Por supuesto, es la estructura que nos está faltando. Hoy con el acompañamiento del doctor Herrera Guá, bueno, eso yo sé que se va a hacer realidad y podemos hacer otras actividades también, porque nosotros no queremos extender, también invitar a otros clubes del interior que conozcan nuestra institución, competir contra ellos, hacer un club extenso y también brindarle la posibilidad a los clubes que no tienen hoy estructura de que vengan y nosotros podamos darle este espacio para que ellos también hagan sus prácticas a través de amistoso o prestarle la cancha para que ellos puedan desarrollar sus actividades también. La importancia social que tiene, Silvio, esto, porque también lo dijo el vicegobernador, trabajar un poco, porque acá hay luz adentro ahora, extender un poco la iluminación dentro del club, pero también afuera, para que la llegada a la zona de las 213, y eso ya es un aporte que hace el club a la zona, no solamente a la institución en sí. Claro, demográficamente, desde que el 2011 empezamos a trabajar acá, esto se ha acrecentado, o sea que el club del Brete le dio una identidad a la zona sur acá. Hoy todos saben que el club del barrio es el Brete. Por supuesto que somos ribereños, venimos de la otra punta, por esas cuestiones de la vida, hoy estamos acá, y bueno, acá nos quedaremos, y bueno, como dijo el doctor y el señor Estelato, el próximo paso es iluminar los 1000 metros que nos quedan allá de camino, que a los chicos les dificulta mucho a estas horas, se dificulta, es muy peligroso, y bueno, como dijo el doctor, tenemos que también darle seguridad, y bueno, me parece muy importante esto, y bueno, y como yo te vuelvo a recalcar, para la institución y para todo acá de la zona, la barriada acá de la zona, esto es importantísimo. Por último, Silvio, vamos a lo deportivo, se están preparando, arrancando entre un poquito pretemporada también para el fútbol posadeño, y lo muy bueno el fin de semana, el título que logró la categoría 2011, si no me equivoco, en el Tres Fronteras. Bueno, ahí se refleja el trabajo que venimos realizando, una hora de entrenamiento, te imaginás con luz. Los chiquititos, los 2011, me alegraron el corazón ayer. Se han enfrentado con
equipos de envergadura a nivel provincial y también de otras latitudes, de equipos vecinos de Paraguay, y demostraron que están a la altura de cualquier institución, y bueno, salieron campeón. Y bueno, esto es una copa más que va a nuestra vitrina, los chiquititos y también los grandes. Estamos empezando a trabajar y bueno, estamos haciendo todo el mecanismo para ver si Hugo Troche puede jugar unos minutos. Creo que me dijo el sí, me dio el sí, y bueno, ojalá sería para nosotros el broche final para este año. La expectativa que tenemos es darle la posibilidad a todos los chicos que puedan practicar deporte más allá del horario diurno, y que realmente en estos días de invierno es muy corto. Entonces, con esta iluminación permite que los chicos sigan practicando un tiempo más, y también darle seguridad a todos los que transitan por acá, por la zona del Brete, para que podamos seguir dándole contención a los chicos a través del deporte. No es solo la inauguración de la iluminación acá, Estrato, sino que lo que habló el vicegobernador, y usted lo decía, el próximo objetivo es acompañar esto, iluminando un poco la zona. Así es, permanentemente estamos recorriendo los lugares para tratar de llegar con la iluminación a todos los sectores. Que por ahí no estamos tan cerca a lo mejor del centro, pero que es necesario también trasladar a todos los barrios, como venimos diciendo permanentemente. Todos los barrios forman parte de la ciudad, tenemos que estar atentos a tratar de resolver estos problemas, tanto de la parte vial como iluminación, que por ahí también estamos colaborando. Será acá en el Brete, pero es un acompañamiento permanente a distintas instituciones deportivas. Sí, permanentemente a todas las instituciones estamos apoyando en diferentes situaciones de colaboración que solicitan, y que bueno, dentro de las posibilidades, y como reitero permanentemente, el objetivo de estar cerca de la gente, una tarea que nos marca nuestro gobernador, hace que tengamos estas posibilidades de ver la realidad que tiene cada club. Claro, son iluminaciones de alta tecnología. Sí, alta tecnología, para darle la luminosidad correspondiente para que puedan practicar correctamente el deporte todos los chicos. ¿Esto permite un ahorro? Digo, el consumo primero, pero además la durabilidad es mayor. Sí, por supuesto, el consumo es mucho menor y la durabilidad es mayor. Permite que esto, por más tiempo, tengamos buena iluminación. La verdad que es muy importante, primero, dar cumplimiento a lo que uno hace en gestión y en trabajo. Lo dijimos este tiempo que estuvimos por acá, no es la primera vez que venimos. Justamente en los centros formativos de jóvenes, más allá de un club, este es un centro formativo. Un centro formativo que permite la unión y la comunión entre la familia, la sociedad, el Estado y el esfuerzo particular de los dirigentes. Y hoy cumpliendo con una etapa, que es la etapa de iluminación de este lugar, y que permite que los chicos puedan estar más tiempo dentro de un campo de deportes, ¿no? Entrenando, jugando la pelota, pero a su vez también haciendo otro tipo de actividades que tiene y que ofrece a la sociedad los diferentes clubes de nuestra provincia. Esta es una etapa, las otras etapas las seguiremos cumpliendo a lo largo de estos meses y de estos años, ¿no? La otra etapa, lo que mencionaba su parte, tiene que ver con la tribuna, esas cosas, seguir dando una mano al club. Sí, la idea también es que, vos sabés que muchas veces los clubes tienen un agregado de valor en su campo de juego. Hay diferentes categorías, necesitan una infraestructura mínima para poder funcionar. Y también la gente necesita estar cómoda. Entonces, hemos comenzado a algunos módulos de trabajo en diferentes canchas. La estamos haciendo, por ejemplo, en la cancha de San Pedro y en otras localidades de la provincia, que tiene que ver con la tribuna, con el núcleo sanitario para el público, con los vestuarios y con todo lo que es el núcleo sanitario también para los jugadores. Así que eso es algo que vamos a iniciar en los próximos meses, también este club, y que hace ya seguramente a generar un valor agregado mayor al que tiene hoy este campo de deporte, ¿no? Qué importante que los clubes apuesten a los chicos. Sí, es muy importante, y es muy importante también en nuestra provincia ganar el horario nocturno, porque esta es una provincia donde en un clima ya prácticamente tropical, el horario de la siesta prácticamente en el verano está perdido, o se realiza eventos a una temperatura que inclusive puede atentar contra la salud de las personas. Por eso también desde acá ya les comento que comenzamos con un programa de iluminación para las canchas de fútbol y de otros deportes de veteranos.
de las diferentes ligas de veteranos que tiene la provincia de Misiones, así que estamos recibiendo todos los proyectos y seguramente el año próximo también comenzaremos con ese programa, que va a ser muy interesante porque también es un programa inclusivo, hace que se extienda el horario de jugar a la pelota, por ejemplo en este caso el fútbol, y que las personas de mayor edad que trabajan y que bueno, lo puedan hacer en un club de su pueblo, ¿no? Y todo eso con esta tecnología, es tecnología LED, vicegobernador, que hace que sea todo más barato, incluso es un ahorro para los clubes también el hecho de cambiarlo a esta tecnología. Sí, sin duda, estamos hablando de una tecnología de avanzada en lo que hace a la iluminación, estamos hablando de una tecnología LED que no solamente disminuye el consumo o optimiza mucho más el consumo, sino también la durabilidad de estas luces, están por varios años que no van a tener que hacer mantenimiento. Bien, ahí estaba la palabra que compartíamos del club, la gente, con Silvio Alvarenga, su presidente. Y bueno, luego también la palabra del vicegobernador, Oscar Herrera Aguad, y el ingeniero Estelato, en este caso presidente de Vialidad Provincial, que acompañaron lógicamente lo que es la obra, esto que es fundamental y que se va haciendo no solamente en el Club del Brete, sino que ya lo comentaban ellos, ¿no? Instituciones del interior, tema de la iluminación, que es fundamental y que seguirá avanzando. Ya con ese paso hacia otros rumbos dentro de la misma institución, como el mismo gobernador lo comentaba. Así que una muy buena noticia para el Brete en particular, pero para el fútbol y el deporte en general. Hoy el Brete, según lo comentaba Alvarenga, cuenta con 600 chicos de toda la zona que está albergando y que están todo el día ahí con una u otra actividad. Así que insisto en la función social, más allá de lo estrictamente deportivo, que apunta mucho sobre el fútbol. La función social que cumple el club en la zona es muy importante y a partir de esto seguramente podrá avanzar. Bueno, ya vamos a volver sobre el fútbol. Hay muchas novedades, habrá que repasar programaciones. Decía nombres que surgen en incorporaciones para Crucero del Norte. En un ratito seguimos con el fútbol, pero nos queremos meter un rato a contarles, ya empezar a armar un poco la agenda del fin de semana, como lo hacemos habitualmente, y en este caso, al momento de armar la agenda, hay que tomar en cuenta lo que va a ocurrir este próximo fin de semana aquí en la ciudad de Posadas, con una nueva fecha de lo que es el calendario de los que son los torneos organizados por la Asociación Misionera de Físico, Culturismo y Fitness. Están acompañándonos con nosotros, amigo de la casa, como siempre lo decimos, está Miguel Vangelis, su vicepresidente, y también está con nosotros Hugo, hace rato que no nos visitaba, en caso Hugo, como atleta en este caso, lógicamente, referente sin lugar a dudas, campeón nacional no hace mucho, y seguramente con algunas novedades que iremos compartiendo. Así que a los dos, muchas gracias por la visita, Miguel y Hugo. Gracias Mauro, por la difusión que haces a nuestro deporte. En esta oportunidad venimos a difundir la segunda fecha de nuestro calendario, de 5 fechas, esta es la segunda, que se va a llevar a cabo este sábado 27 en las instalaciones del Consejo de Deporte, ex Instituto del Deporte, Córdoba, entre Jujuy y San Luis, es un lugar céntrico. Sí. Y bueno, se va a llamar Copa Tor, va a empezar el torneo a las 15 horas, bien, ¿no es cierto?, para todo público, y las inscripciones para los atletas de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Perfecto. Bueno, y en el caso de Hugo, es un gusto tenerte por acá otra vez para charlar un ratito. Volviendo al ruedo, ¿has estado compitiendo otra vez? Hola Mauro, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Sí, este año volví a competir. Hace 2 años no venía porque el año pasado hice el año de descanso. Venía 2 años y medio de puros torneos, pura competencia. Sí. Y bueno, volví este año en marzo y hasta ahora competí 5 veces. Y bueno, saldo positivo porque de los 5 gané 4. Así que bueno, muy contento con la vuelta. ¿La pausa era un descanso necesario? Sí, una cuestión de tenés que descansar un poco, liberarte, porque viste que la dieta, el entrenamiento constante, los viajes te estresan un poco. Seguro. Miguel, y de cara al torneo del fin de semana, ¿cómo venimos en cuanto a la convocatoria? ¿Uno piensa inscriptos? Sí, mira, las inscripciones son ese día sábado. Uh-huh. Tenemos hacía un par de años que no teníamos la presencia de los hermanos paraguayos en nuestros torneos de acá de Posadas. Ya nos confirmaron de Ciudad del Este, ¿sí?, y de Encarnación, así que volvemos a estrechar lazos, digamos, con nuestro país vecino. Uh-huh. Y como siempre recibimos gente de Corrientes, de Chaco, siempre en la región nosotros nos apoyamos, nosotros vamos a los torneos de Corrientes, Chaco, y ellos también vienen a los nuestros. Y también todos los atletas misioneros que año a año se van sumando. Uh-huh.
Así que esperamos un torneo grande. También lo particular que va a tener este, que es la primera vez que se va a hacer una feria grande dentro del Consejo de Deporte, en la mitad de la cancha van a haber stands de maquinarias, de gimnasio, de suplementación deportiva, ropa deportiva. O sea, va a ser como una feria fitness grande, enmarcado, digamos, dentro de un torneo de culturismo. O sea, eso es lo particular. Que va a disfrutar del torneo, pero quienes están metidos en lo que es la actividad, lo que es la disciplina, van a encontrar también ofertas, digamos, claro, en el caso, en el sentido para... seguramente para poder comprar. Sí, eso se estila generalmente en los torneos de Buenos Aires, de Córdoba, donde se hace una feria grande. Lo que hicimos implementar acá, con muy buena respuesta, ya que tenemos un montón de auspiciantes que colaboraron con nosotros y también colaboran poniendo un stand. Perfecto. ¿Sí? Y de esa manera llegamos a más gente que por ahí no conocía el deporte. Perfecto. ¿No? Decía que vienen los paraguayos, por ejemplo. Sí. El nivel del lado paraguayo. Muy bueno, hasta a veces mejor que los argentinos. Porque hay un mayor poder adquisitivo. Este es un deporte un poco caro y los paraguayos están un poquito adelantados siempre que nosotros. Si bien son en cantidad son menos, ¿sí? Por una cuestión de población y son menos atletas, pero tienen un mejor nivel. ¿Sí? Y a ver, en el caso de Ciudad del Este y de acá también del lado de Encarnación también. Hay un gimnasio que siempre prepara gente, del profesor Jorge Brioso, que también viene con sus alumnos y también va a venir como juez, como jurado. Ah, pero va a participar también. Sí, sí. En ese caso ya armado también, como es habitual, los jurados y demás. Claro, somos 11 jueces. Sí. Si viene una delegación de afuera también, se estila, ¿no es cierto?, que generalmente vienen con un representante, con un dirigente. Ese dirigente que viene de Paraguay o de otro país está en el, digamos, en el jurado. Perfecto. ¿Vas a como miembro del jurado? Sí, yo participo. ¿Vas a estar participando? Voy a estar participando, bueno, sí. Así que, ¿y la expectativa? La mejor. Sí, yo a lo mejor con todas las ganas de que salga todo bien y que pueda llevarme un torneo más, ¿no? Y esto que hablaba de la participación que has tenido en lo que va del año, me decías 5 torneos, ganaste 4, ¿dónde estuviste? Bueno, debuté en Buenos Aires, que fue mi primer torneo, en marzo, en ese salí tercero. Después competí en Jardín América, que fue el primer torneo del calendario de la federación, eso lo gané. Competí en Corrientes y gané, fue hace un mes. Y ahora hace 3 semanas competí en Buenos Aires, en San Andrés de Giles, y lo gané también. Así que bueno, saldo re positivo y ahora viene el quinto y bueno, con todo. Y eso, a ver, te permite estar, me imagino, bien preparado en cuanto a la competencia permanente, es algo necesario. Sí, no, y estar en competición así permanente te hace estar mejor siempre, te hace ir mejorando de torneo a torneo. No es lo mismo competir una vez al año que tener muchos torneos, porque te va afinando mucho más y estás más preparado. Decías en ese sentido lo que dice Hugo Miguel, sí. Es una fecha nueva esta que se agrega acá, sí, a Posadas. Una fecha... Estamos acostumbrados a que teníamos el cierre del año acá en, claro, en Posadas. El año pasado hicimos 4 torneos, este año sumamos uno más, 5 torneos. Y también es una, se llama Copa Tor y es como algo temático, donde también la premiación va a ser distinta. En claro, vez de las tradicionales copas, ¿no es cierto?, vamos a entregar unos martillos grandes hechos por un herrero artístico. O sea, todo para darle un incentivo y un toque de color más, ¿no es cierto?, a lo que es claro, deporte. Porque si hablamos de Thor, estamos hablando del... Sí, el personaje de Marvel, Marvel, sí, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, a partir de ahí viene lo que es la premiación con martillos para todas las categorías overall, así que eso le da un atractivo especial, ¿no? Claro, exacto, le buscan la vuelta de hacerlo más atractivo con esto que hicimos de la feria, de esto de poder. Sí, y la primera vez que tenemos acá en Posadas tantos auspiciantes, hay mucha gente, muchos comerciantes amigos, muchos profesionales que colaboraron, ¿no es cierto?, con este torneo. Así que la verdad que muy contentos, con mucha expectativa. Yo te digo, no es algo, no es habitual lo que vamos a hacer, nunca se vio acá en Posadas, por lo que significa toda la feria grande que queremos armar. Y Miguel, ¿y esta fecha número cuánto emisión? ¿La segunda? La segunda nos quedan 3 fechas más. Mencionaba vos la que ganó, Jardín América. Jardín América. Nos queda Candelaria, ahora en el mes de septiembre, octubre en la ciudad de Apóstoles, y cerramos en el tradicional Mister Misiones. ¿Esto acá en Posadas? Sí, en Posadas. Perfecto. Entonces el calendario. Y a ver, ustedes, en tu caso, Miguel, en el gimnasio, ¿cuántos participantes? Y estoy con 21 chicos. ¿21 vas a presentar el fin chicos de semana? Eso también me da un termómetro de que hay mucha gente también en otros gimnasios preparándose y en la provincia. Sí.
O sea, solo con el, tu caso son 21 participantes. Sí. O sea, que imaginemos una buena cantidad que tendremos. Sí, si Dios quiere, sí vamos a tener muchos participantes. Así que cuanto más participantes, mucho más vistoso, mucho más competitivo. Una categoría de 2 competidores no es lo mismo que una categoría de 8, de 10, ¿viste? Es mucho más, no, mucho más llamativo. Totalmente. Y eso también le va demandando a ustedes, Miguel, digo, porque veo cada vez más gente participando, gente que se suma a distintos gimnasios de la provincia, de la ciudad. ¿Demanda también organización? Digo, sí, mira, vos sabés que nosotros armamos torneos, somos 11 personas que lo hacemos ad honorem, no tenemos un sueldo, no recibimos ayuda de ninguna entidad gubernamental ni nada. Nos vamos financiando torneo a torneo, o sea, con lo que se recauda este torneo lo usamos para el próximo y así. Somos un grupo de personas que nos gusta hacer esto. Sí. Y pedimos auspiciante a los sumos nada más. Claro, sí, no, lógico. Los lugares generalmente donde se hacen se consiguen por notas, ¿viste? Pero cuando se hace algo con pasión creo que sale más lindo, por eso a todos nos gusta esto, los que estamos en la asociación, y por eso salen lindos torneos, porque nos ayudamos entre todos. Y además lo que logramos es no focalizar solamente en Posadas, sino extendernos a toda la provincia. En Candelaria va a ser la primera vez que se hace, en Jardín América también es la primera vez que se hizo. Entonces tratamos de ir llevando a todos los lugares de la provincia. ¿Sí? ¿Cómo fue la experiencia en Jardín? Linda, muy linda experiencia, un lugar lindo. Todavía no hubo mucha concurrencia porque todavía por ahí la gente sí no está muy acostumbrada a este deporte, pero de a poquito. Y justamente también te queremos comentar que te comentamos fuera de cámara, sí, la convocatoria, que eso también es un gran paso para nuestro deporte. Se van a hacer los Juegos Panamericanos, ¿no es cierto?, en Lima, Perú, ahora en 2 semanas. Y va a debutar el físico-culturismo como deporte, ¿no es cierto?, como exhibición, pero ya es un paso previo, ¿no es cierto?, o sea, si Dios quiere, a incluirse como un deporte ya en las Olimpiadas. Claro, hay pasos previos para poder... Bueno, y Hugo fue seleccionado, ¿no es cierto?, el único culturista misionero seleccionado en una comitiva de 10 culturistas, chicos y chicas, ¿no? Sí. Y él fue convocado, ¿no es cierto? Es el número 10 convocado para integrar esa comitiva argentina. Ah, o sea que si estás convocado, Hugo, para estar en los Juegos Panamericanos en Lima. Me han convocado para estar en los Juegos de Lima. Bueno, la verdad que no me lo esperaba porque mi vuelta al deporte fue este año y me tomó por sorpresa muy rápido, así que bueno, nada. Contentos. ¿Y sabían ustedes de que iba a haber esta convocatoria? ¿Sabían que iba el deporte como exhibición? Sí, yo sabía que iba como exhibición. Sí, por ahí nos tomó un poquito de sorpresa la convocatoria de Hugo. O no, porque viene haciendo buen laburo, viene haciendo buen trabajo. Eso sí. Lo que te iba a preguntar, te iba pero, a decir, me da sensación. Claro, pero la verdad que es un reconocimiento al esfuerzo de él, un reconocimiento también a que nos dan a Misiones, porque es el único misionero. Nos da mucho más aliento para seguir. A nosotros, a él a nivel personal y a nosotros como asociación, que estamos haciendo bien las cosas, que estamos sacando buenos atletas. Sí. Un panamericano no es poca cosa, ¿sí? Es como un peldaño más abajo. Es el torneo más importante que hay en el continente. Claro, así que doblemente contentos porque nuestro deporte se debute, ¿no es cierto?, en un panamericano. Y segundo, porque sea Hugo el único misionero que vaya, ¿sí? Para Misiones es importante. Porque otro chico misionero o chica, si él va, también tiene oportunidades de ir. O sea, no es imposible. Así que eso nos pone muy contentos. Son dos cosas muy, muy importantes. Para nosotros, lógicamente, lo más importante es que esté Hugo en la lista de los convocados porque es misionero. Y lo otro que es muy importante, Miguel, el hecho de que el deporte vaya ganando ese espacio. Seguramente imagino que es así, me lo vas a decir vos. Están en proceso buscando hace tiempo sí, poder hace ser años. Deporte olímpico. Sí, hace años que se viene buscando un lugar en las Olimpiadas, no se dio nunca. Y bueno, yo creo que esto es un gran paso. O sea, primero como exhibición, yo estoy seguro que el siguiente paso ya va a ser como deporte olímpico. Exacto, sí, son los primeros pasos a aparecer de esa manera. ¿Cuándo fue la confirmación de la convocatoria? La semana pasada, no, yo había vuelto al torneo de Buenos Aires y a los 2 días me llamaron, sí, fue hace 2 semanas y media hace más dos o menos. Semanas. Sí. Medio sobre la hora. Fue el juego arranca el 26. Sí, arranca ahora, por eso. Fui uno de los últimos convocados, me avisaron a mí medio por último y bueno, igual es una sorpresa tan linda que. No sé, yo quedé anonadado, emocionado. Me llaman hoy para viajar mañana, ahora mismo. Bueno, y,
pienso yo, vas, digo, porque también imagino que hay cosas que, por eso, sobre todo digo, hablo del tiempo, porque bueno, claro, porque no viví de esto, digamos, claro, de tu actividad. Como tenía otra agenda preparada para este año con Miguel, esta convocatoria me toma de sorpresa, pero bueno, tengo que ver mi agenda ahora, en estos días, es confirmar ahora en 2 días, y bueno, ojalá pueda estar, ojalá pueda ir a Lima. Pero en principio, digamos, la noticia es muy buena. En principio la noticia es buenísima, es algo único, histórico para nuestro deporte y para nosotros los misioneros, como que somos culturistas, nos tomó todo por sorpresa. Bueno, estamos atentos entonces a ver si te anotamos como el sexto misionero, porque hablamos y venimos nosotros en los últimos días entre algunos que no pudieron o que se bajó, como el caso de Luchi, alguno que no fue convocado de manera sorpresiva, como el caso de Malazú para el esquí. Sí, mira, no convocado. Calculo que debe ser difícil, como me estás hablando también de estos chicos, son todos deportes amateur, claro. Entonces ya hay que hablar de pasaje, hay que hablar de estadía, sí. Entonces a veces se complica un poco, pero bueno, hay que buscar la forma y tratar de ir y de estar presente. Bueno, una muy buena noticia entonces el hecho de que estés ahí convocado, ojalá se dé. De ser así, insisto, serías ahí el sexto misionero participando de estos juegos, ¿eh? Así es. Así que es imaginarse un poco lo difícil que es, ¿no? Poder estar ahí, lógicamente, entre los mejores. Exhibición, digo, todo, ¿tienen idea de todos los países que van a presentar? Y mirá, todos llevan, Perú lleva una comitiva, sí, sí. O sea que es el país organizador, Brasil, Paraguay, todos llevan una comitiva. Sí, claro, sí. Pero pensando en Panamericano, no sé si los Estados Unidos llevará y demás. Porque, sí. Puede hacerlo claramente, lógicamente participa de los juegos, pero a lo que voy es que me imagino que va a haber una competencia muy buena, digo, un nivel muy bueno, pensando en Brasil y demás países que son potencias. Sí, Brasil y Paraguay son potencias a nivel mundial, los brasileños están a primer nivel, compiten contra los estadounidenses como palo a palo, sin drama, tienen un nivel altísimo. Por eso me parece que va... Sí, y yo creo que también van a medir el nivel de aceptación que tengan. Sobre todo, o sea, la idea es esa, digo, me imagino. Sí. A ver cómo entra el deporte dentro. Claro, de, claro. Yo de creo que con estas categorías nuevas, que son categorías mucho más estilizadas, sí. No es ese culturismo de hombres hipertrofiado que por ahí a mucha gente no le gustaba, con estas categorías de bikini y men physique, es mucho más aceptado para el público. Bien. Así que yo creo que va a causar agrado en el público presente y, o sea, va a ser bien recibido, calculo yo. Perfecto. Bueno, entonces, es una... Además, para ustedes le cae en un muy buen momento, digo, el hecho de promocionar que un convocado del Panamericano va a estar en la Copa totalmente, de semana. Totalmente, sí. Es algo sí, muy sí. importante. Es algo muy importante y también ayuda en ese sentido. Así que a los dos, felicitaciones. Gracias. Y bueno, el fin de semana esperemos que salga todo bien. Bueno. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Gracias, por ahí estamos. Entonces, el fin de semana, ya sabe, Físico, Culturismo y Fitness tiene una nueva fecha. Se hacen posadas aquí en la Subsecretaría Social Barrial del Deporte, ex Consejo del Deporte, aquí por calle Córdoba. Y la muy buena noticia, esto que anticipaba en la convocatoria de Hugo, ojalá pueda estar en Lima. Convocado está, habrá que ver si se puede acomodar la agenda y otros detalles que no son menores, pero sería en principio el sexto misionero entonces en los Juegos en Perú. Nosotros hacemos una pausa muy breve, en un ratito volvemos y seguimos desarrollando un poco todo lo que anticipamos, meternos en el fútbol y alguna cuestión más para repasar todavía aquí en el deporte en la pantalla de Canal 6. Respetando la voluntad de los misioneros, nuestros candidatos nacionales estarán en una sola boleta, con el único fin de hacer oír tu voz en el Congreso y la Nación. Si te gusta algún candidato a presidente, es muy fácil. Elegís la opción que más te guste y la sumás en el sobre. Es tu decisión. Lista 501, Frente Renovador de la Concordia. Diego Sartori, Ivón Aquino, Néstor Pitana, Graciela Leyes. Precandidatos a diputados nacionales por Misiones. Lavadero Clean Care.
limpieza de tapizados, limpieza de chasis, limpiezas de motor, pulidos, sala de espera, servicios varios para nuestros clientes. Lavadero Cleancar, Avenida Tambor de Tacuarí 4060, casi San Martín. Para turnos, comunicarse al WhatsApp 3764-726903, Posadas. Zoom, siempre lo mejor para nuestros clientes. En nuestro local encontrará artículos de bazar de aluminio, madera, vidrio, porcelana y plástico, electrodomésticos, juguetería, regalería y más. Trabajamos con todas las tarjetas. Atención de lunes a sábados en horario corrido. Zoom, Bolívar 2046, entre San Lorenzo y Ayacucho, Posadas. Zoom, siempre lo mejor para nuestros clientes. Un ticket no es cualquier papel. Si tenés uno, quiere decir que compraste en un comercio formal. Y con eso ayudaste a que mucha gente acceda a empleos formales que benefician a sus familias y a todo el país. Un ticket es la prueba que ayudaste a impulsar nuestro progreso. Si no te da ticket legal, no le compres. Crecer es una tarea de todos. Nos guía el sentimiento misionerista, ese que nos impulsa a desafiar al futuro. Tenemos la fuerza de un pueblo joven que nos hace avanzar sin ataduras, convencidos de que todo depende de nosotros mismos, de nuestros sueños. Serán nuestras voces las que se oirán en el Congreso y la Nación. Somos la Renovación 5.0 Neo, misionerismo puro. Lista 501, Frente Renovador de la Concordia. Precandidatos a diputados nacionales por Misiones. Diego Sartori, Ivonne Aquino, Néstor Pitana, Graciela Leyes. Bien, continuamos en la última parte del programa. Decíamos al principio muchas novedades respecto del tema del fútbol, fútbol posadeño en este caso, respecto de la disputa de la final, la jornada de ayer, reunión de la Liga Posadeña, como en cada comienzo de semana, comisión directiva en este caso, programada la primera final, el primer partido entre Mitre y Sporting. Partido de ida y vuelta, no hay tercer partido, ¿eh? Acá se definirá por diferencia de goles, digo porque aquello a lo que estábamos acostumbrados es a que había un tercer partido en caso de igualdad en puntos y goles en los primeros dos juegos. Bueno, aquí según ha trascendido la primera final el próximo domingo en cancha de Mitre a partir de las 15:30 y el segundo partido va a ser la revancha, ¿no? El 4 de agosto, el domingo siguiente, en Santo Pipó, y ahí ya se conocerá el campeón. El próximo jueves se sortea la terna arbitral. Pero, en principio, insistimos, este domingo, 15:30, en cancha de Mitre, el primer partido. Y el domingo siguiente la revancha en Santo Pipó. Así ha quedado determinado en la jornada de ayer en cuanto a la continuidad, la programación del fútbol de la Liga Posadeña. El fútbol de la Liga Posadeña que tendrá entonces, insisto, el arranque de la definición el próximo domingo. Y que se había manejado por ahí la posibilidad y había trascendido la chance de
comenzar incluso la disputa de algunos partidos en la primera fase de la Copa Posadeña este fin de semana. Bueno, en ese caso hay que decir que no, que este fin de semana todavía no arranca, ya están los cruces para la primera instancia, pero todavía no va a comenzar la disputa de la tercera edición de la Copa Posadeña. Será entre semana o el siguiente fin de semana cuando estén comenzando los primeros partidos. Así que bueno, Copa Posadeña tendremos tiempo, mañana seguro vamos a repasar y le vamos a contar un poco los cruces. Pero la primera final, esto que va entre el conjunto de Santo Pipo, Sporting y Bartolomé Mitre, arranca el domingo, 15:30, primer partido en Rocamora. Gran partido, gran, sin lugar a dudas, gran serie la que se espera. Y también la información, hablando del fútbol posadeño, remarcar que mañana está comenzando pretemporada Crucero del Norte. Hablamos del torneo Federal A, nos metemos un ratito con el colectivero, porque ha confirmado Crucero del Norte en las últimas horas tres nuevas incorporaciones al plantel que dirige Sandro Bárbaro y que las ha dado a conocer, insisto, en estas últimas horas. Hablamos de Jesús Jonathan Vera, que es delantero, tiene 30 años y viene de Deportivo Maipú de Mendoza. Crucero entonces con esta incorporación, un delantero. En realidad suma dos delanteros también, porque el otro delantero que se ha sumado en estas horas puede ser media punta, puede jugar allí, es Álvaro Klusener. El caso de Álvaro Klusener ya lo habíamos comentado, ¿no?, hace un par de semanas, que estaba ahí al caer, era cerrar algún detalle. Ya con esto confirmado, Álvaro Klusener es nueva incorporación de Crucero del Norte. Y también, decíamos, son tres nombres los nuevos, Cristian Sain es defensor, ahí está, de 26 años, también es confirmado por Crucero del Norte como otra incorporación para el plantel que dirige Sandro Bárbaro. Cristian Sain, defensor zurdo, zaguero central o lateral por izquierda, nació en La Pampa en el 93, jugó en primera división en Colón de Santa Fe, donde estuvo un par de temporadas, después pasó por Guillermo Brown de Puerto Madryn y dos temporadas en Ferro de General Pampa, ahora Crucero del Norte. Esa es la trayectoria, el recorrido de Sain. En el caso de Álvaro Klusener, bueno, más conocido, ¿no?, el misionero, jugó Estudiantes de La Plata entre el 2011 y el 2013, Ferro Carril Oeste, Central Córdoba de Santiago del Estero, anduvo por Guaraní Antonio Franco, temporada 2017-2018, después Sportivo Español y Agropecuario, y el último club Independiente de Neuquén. Recorrida para Álvaro Klusener, nacido allá por el año 1990. Y ahí está Klusener, y quien veíamos recién muy bien, el delantero de 30 años, es Jesús Jonathan Vera. Delantero de 30 años que viene de Deportivo Maipú de Mendoza y que tiene también una recorrida larga. Delantero que nació en el 89, comenzó en Godoy Cruz de Mendoza, debutó en Primera División en el 2008, ahí estuvo en el 2010 en Godoy Cruz, pasó a Huachipato de Chile, estuvo en Defensa y Justicia, San Jorge de Tucumán, en Chipre también anduvo Vera, Chipoleti, San Jorge de Tucumán nuevamente durante la temporada 2016 al 2018 y en el arranque del 2019 estuvo en Deportivo Maipú de Mendoza, como mencionábamos. Larga trayectoria con varios clubes para Vera, de 30 años y que es delantero, y también se suma entonces al colectivero, se suma a Crucero del Norte, que ha confirmado estos nombres y de cara a lo que será el arranque de la pretemporada, insistimos, en estas próximas horas, mañana, para ser más precisos, y se suman nombres entonces a los de Sebastián Aranda, a los de Francisco de Sousa, a los de Facundo Tello, al de Nicolás Facino, a Juan Romero, a Ferreira también, que se sumó, a Roberto Ferreira, es otro de los nombres. Bueno, Álvaro Klusener, Vera, Sainz, Ulises Silveira también, recordemos, y Pablo Reis, como otros dos nombres que también se han sumado al colectivero como incorporaciones. Después y recorremos seguramente lo que es
la trayectoria de cada uno, las expectativas que genera y demás, podremos ver si se transforman finalmente en un refuerzo, como lo decimos habitualmente. Pero son los nombres que hasta acá, de manera oficial, ha confirmado el colectivero. Ahí lo vamos repasando, ¿no? Lo decíamos, lo de Aranda, lo de Francisco de Sousa, que fueron los primeros nombres que aparecieron en las incorporaciones. Lo de Tello, que viene de Altos Hornos Zapla, mediocampista. En el caso de Tello, Facino, también mediocampista de 27 años. Romero, marcador central paraguayo, 1.95 de altura en el caso del paraguayo. Así que bueno, también con esa expectativa. Bueno, ahí está, Rodrigo Ferreira también, paraguayo él. Bueno, los nombres que surgen para el colectivero para esta temporada, los mencionados recientemente, más Pablo Reis y también el nombre de Ulises Silveira. Bueno, nombres que van sumándose. Veremos mañana en el arranque, en horas de la tarde, está comenzando. Esperemos también novedades por estas horas en cuanto a nombres nuevos y sobre todo si hay alguna modificación también en el arranque, en el inicio del colectivero, que se va armando su plantel con todas estas incorporaciones que ha confirmado de manera oficial. Bueno, nosotros de esta manera estamos cerrando esta edición con el deporte aquí en la pantalla de Canal 6. Nos va a quedar recorrer, seguramente mañana lo haremos y le contaremos un poco más y profundizaremos en el caso de Guaraní Antonio Franco, que ha comenzado ayer, insistimos, su pretemporada de cara a lo que se viene, que es el torneo de la Liga Posadeña próximo en el Clausura, además de la Copa Posadeña también, que tendrá por delante en lo que le queda del año a la franja, pensando en un trabajo íntegro y de poder llegar de la mejor manera y proyectar a distintos jugadores hacia la próxima edición del Federal Amateur. Trabajar con tiempo, algo que está bueno en cuanto a poder trabajar, porque hay algunos nombres que se han sumado desde distintos, o que tienen la intención de poder sumar de distintos equipos de la Liga Posadeña, que algunos hemos visto ya trabajando en el día de ayer, nombres importantes, como decíamos, el de caso de Rodrigo Barreiro, y de Guido Barreiro, bien digo, y de Rodrigo Barreiro, ambos trabajando ayer, lo veíamos allí. Hay que ver qué pasa con Hugo Troche, que también va a estar seguramente, no pudo estar en la jornada de ayer, pero seguramente también va a estar, es lo que tienen previsto. Lo vimos a Quique Villalba, por ejemplo, un jugador que estuvo en la gran campaña en el Federal Amateur anterior y que está otra vez con el plantel. Bueno, se va armando Guaraní Antonio Franco, ha comenzado con la pretemporada, con todo el cuerpo técnico trabajando, decíamos, el profe Klevinik, encargado de la puesta a punto desde lo físico, algo que ya es muy importante con lo que significa lo que puede aportar desde su lugar al trabajo que hace Ariel Abaca, estando al frente como entrenador de la primera categoría del fútbol local de Guaraní. Pero lo vamos a repasar en la semana con todas las novedades, por supuesto. Mañana seguimos con mucha más información, atentos a lo que será también el comienzo y la continuidad o la llegada del Rallycross. Hoy tendremos novedades y seguramente mañana la vamos a compartir con ustedes. Continúan las semifinales del básquetbol posadeño, así que hay mucho para recorrer, para compartir. Mañana lo esperamos acá como todos los días y lo invitamos a quedarse en la pantalla de Canal 6, en nuestra pantalla, como siempre hay mucha más información.